El ex convento San Agustino de Tiripetío, con la arquitectura del siglo XVI, es una alternativa para visitantes en estas vacaciones de verano. Cuentan con réplicas, piezas y dormitorios de los frailes españoles a su llegada a la región purépecha. El sitio cuenta con distintos espacios abiertos al público, entre ellos este extenso comedor, del cual explica la historiadora Gabriela Patricia Pérez, quien realiza visitas guiadas en el museo, centro cultural y ex convento. Este se supone que era el refectorio, el área del comedor, donde los frailes tomaban los alimentos. Básicamente entraban de dos en dos y se sentaban en orden. El prior iba a la cabeza, alrededor se ponían los demás hermanos y se escogía a un hermano para que leyera, ya fuera un pasaje de la Biblia o alguna geografía de algún santo importante de la orden agustina, mientras los demás estaban comiendo. Esta era la función básicamente de este espacio. La sala capitular sirve actualmente para eventos culturales por su acústica. Era en tiempo de los frailes, era la sala capitular. Pertenece a la segunda fase constructiva del convento, porque tuvo dos fases constructivas. La primera fue de 1537 a 1539, de la que desafortunadamente ya solo nos quedan ruinas, las que están aquí. Y la segunda fase constructiva empezó más o menos en 1540-41 y se terminó completo todo el complejo arquitectónico hacia 1553. Esta área más o menos se empezó a construir como en 1541, más o menos. Y la función de la sala capitular era el lugar donde se reunían los frailes cada 3 años, ya fuera para hacer el cambio de prior o para revisar los asuntos que concernían en lo particular a la orden agustina. Era la función de este espacio. Igual también todo era muy disciplinado y la forma en la que se reunían pues sí tenía cierto orden. Igual el prior se sentaba a la cabeza, todo estaba aquí rodeado de sillas. Los hermanos, según su grado, lo iban rodeando y así se iba hablando poco a poco tanto de los asuntos económicos y políticos que se manejaban dentro de aquí del convento de San Juan Bautista. O también si le tocaba a Tiripetío la orden para cambiar de provincial, es decir, del encargado de toda la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, pues también se elegía este espacio, la sala capitular. La huerta de los frailes, una área recreativa de abastecimiento del convento de ese tiempo. Bueno, cuando estaban los frailes, esto era parte del claustro, de las ruinas que quedaron. Actualmente nos sirve como un ejemplo, como pudo haber sido la huerta cuando estuvieron aquí los frailes. El espacio era básicamente recreativo, como se puede observar. La función de la huerta principalmente era tanto autoabastecer al convento, como también un poco para comercio externo. Los agustinos era una de las órdenes religiosas que tenía tanto propiedades, como tenía muchas propiedades, tenía la capacidad de poder comerciar con ello. Tenía una gran habilidad para administrar sus propiedades, los agustinos. Y si estuvieran ahí, estaríamos adentro de lo que sería el claustro. No sé si quieren. En el segundo piso se ubica el área de celdas o dormitorios, donde hace años se remodelaron para una escuela primaria de Tiripetío. Al interior se exhiben algunos rústicos catres, donde se supone dormían los frailes. Este espacio era el área de las celdas, los dormitorios donde se resguardaban los frailes. Eran básicamente pequeños, cuartos muy pequeños que medían entre 3.5 por 5 metros generalmente, y solo tenían la función, servían para dormir o también si estaban, sobre todo los muchachos que estaban estudiando el noviciado en el Colegio de Estudios Mayores y Artes y Teología, pues para estudiar o repasar las lecciones que hubieran visto. Actualmente pues van a ver los espacios mucho más grandes, porque durante un buen número de años este lugar sirvió como primaria de aquí
del pueblo de Tiripetío, y se tuvieron que adaptar lo que eran los cuartos para hacer los salones de clases, y actualmente sirven como los salones de los talleres. Y aquí adelante van a poder ver un ejemplo, cómo se supone que pudo haber sido una celda agustina mientras estuvieron aquí los frailes. Eran espacios muy austeros, solo se tenía lo más necesario, que era una estera, un catre, una pequeña mesa, su silla y un espacio, un librero también pequeño, para poner sobre todo los breviarios o algún libro que se estuviera consultando de la biblioteca que también había aquí en ese tiempo. De manera permanente se exhibe también esta muestra pictórica de la relación de Michoacán afuera de las antiguas celdas. Y son las 44 láminas del libro de la relación de Michoacán de Fray Jerónimo de Alcalá, que era un franciscano. La obra se escribió más o menos entre 1538 y 1541 aproximadamente. A él le hicieron el encargo de que hiciera un libro sobre la historia de la cultura purépecha antes de la llegada de los españoles. Y él se entrevistó con caciques indígenas, sobre todo el gobernador Pedro Cuenirangarí, y lo van a poder observar en la primera lámina, es el personaje importante, el que está acá adelante. Se entrevistó con él y con otros caciques, a los cuales les pidió que le relataran sobre la historia de su pueblo, y eso es básicamente gran parte de las láminas. El antiguo exconvento San Agustino del siglo XVI en Tiripetío, actualmente operado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde funciona un museo y centro cultural, cuenta con pocas visitas por semana, a pesar de que la entrada es totalmente gratis. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.